Acá estamos con el director técnico del Adriano Malco, ¿verdad? Fue un equipo muy reñido, ¿verdad? Lo cual se vio la coordinación, ¿verdad? También la mejora que ha venido Adriano Malco, ha venido superando. Te felicito, pibe, ¿verdad? Este partido estuvo muy bueno, ¿verdad? ¿Qué piensas del el escenario que vimos en la cancha? Bueno, buenas tardes nuevamente, ¿va? Y gracias, amigo, por tener esta dicha, ¿va? De tener el tiempo de venirlos a tomar esta toma y sacar en vivo el juego, ¿va? Dándole gracias a Dios, ¿va? Porque hizo un bonito día y vieron ya el equipo ya mejoró un poquito más, ¿va? Siempre perdemos porque todavía no tenemos una coordinación, nos falta trabajo, ¿va? Porque ahorita iniciamos, tenemos 2 semanas de trabajo y no hemos trabajado en conjunto. Entonces eso con el tiempo va a ir mejorando el equipo. Ya hoy se vio un poquito mejor, pero siempre tuvimos la pérdida, ¿va? Pero como les digo, paso a paso, estamos fogueando, estamos conociendo a los muchachos, ellos están conociendo también. Y le agradezco a toda mi gente, ¿verdad? Que está pendiente ahí con el canal y con el amigo polaco, ¿verdad? Que se da la molestia, ¿verdad? De venirlos a firmar estos bonitos encuentros. Ya ven que sanamente y los jóvenes, muchos jóvenes que están entusiasmados en este proyecto que estamos haciendo con la directiva. Ya vieron, los amigos aquí se han unido a colaborar con todos los jóvenes y ahí se los unió el licenciado Alirio Orantes, ¿verdad? Apoyarlos con su granito de arena, ¿verdad? Ya prometió estar con el equipo, ayudando, así es que le damos gracias a toda esa gente y así queremos, ¿verdad? Amigos que se unan con nosotros a apoyar el deporte, porque es lo bonito para esta juventud que estamos. Gracias y tengan muy buenas tardes. Ok, gracias, tío.